Y tenemos alguna de las... usted se puede poner una tarántula en la boca, ¿verdad? You can put in your mouth a tarantula. ¿Usted puede poner una tarántula ahí? That's what I'm going to attempt to do. Eso es lo que dice que va a poner. Tengo que explicar que para hacer estas pruebas hay que estar entrenado. No lo puede hacer nadie en su casa, ni niños ni adultos, por ningún motivo. Can you show me, please? Sure. Mira, se va a meter una tarántula. Where you put the tarantula? ¿Dónde la pone? In your tongue? The tarantula rests on my tongue. ¿Sí? Está bien vivita. The tarantula has special hairs. La tarántula tiene unos pelitos especiales. And they're barbed and irritating to the mouth. Esto podría irritar la boca porque tienes como una alergia. And if the tarantula were to bite, the mouth could swell up and make it so I can't breathe. Y si mordiera, te hincharía tanto la boca que no podría respirar. If you blow on a tarantula, si usted sopla una tarántula, it can frighten the tarantula and make it bite. Ahí, then she bites. Ahí podría morder. Yes, so I'm going to put the tarantula in my mouth and blow. Así que lo que voy a hacer, voy a poner la tarántula en mi boca y voy a soplar. Repito, hay que estar entrenado para esto. Ready. Hay que estar entrenado, nadie puede hacer ni debe hacer esto. Hay alguien ahí que estaba mostrando al público que está muy asustado. People are very afraid about that. I have to say, tengo que decir de nuevo que tienen que estar... ¡Ay, ay, ay! Más pruebas con él después de usted, maestro. ¡Vamos, vamos, la tumba! Cosas insólitas y espectaculares hoy en Sábado Gigante. Luego también tenemos a los mejores de los mejores en las etapas finales de Gigantes del Mañana, Paturántula. Nos asegura, tiene otra prueba para hacernos temblar. Aquí está... Don Brad Byers, el aplauso para él. Mire, le voy a recordar a través de esta radiografía pruebas que son realizadas por Brad Byers. Solo pueden ser realizadas por una persona como él, que tiene este entrenamiento. Mire, él detiene poco antes de su cerebro estos clavos, estos picayelos que se coloca, digamos, a través de su nariz. Ok, let's do it, hagámoslo. Es de un abre carta. That's an opener, right? Yeah, letter opener. Un abre carta. Oh. Esto no lo puede hacer nadie que no esté realmente entrenado. Él no ha de tener problema de mosquitos ni nada de eso. No, este es un clavo. Now I'm going to nail this board to my face. Dice que va a clavar esta madera a su cara. Ay, ay, ay. Esto no lo puede hacer nadie. Ay, 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 mijo. ¡Aplauso para Brad! Oiga, esa sí que estuvo difícil. It's okay, está bien, está bien. It's okay. Oh, boy. Okay. That's it? No? One more thing. Una cosa más todavía. What is that? Un, no me diga, un taladro. No. Un taladro.
Este acto es muy difícil. For me, any act is difficult. Para mí, cualquier acto es difícil. It was difficult for me to learn, so I had to begin by pre-drilling a hole. Dice que él lo aprendió primero haciendo un hoyito. How many years are you doing this? ¿Cuántos años está haciendo esto? 27 years. 27 años. I'm going to show you it's real by drilling a hole in this. Le voy a mostrar que de verdad al hacer un hoyito aquí. Ah, lo voy a poner en la... Yes. Okay. Lo limpia para que no se infecte. Mire, Sisi, mire, Sisi. Nadie puede hacer nada ni parecido en su casa. ¿Qué le parece, Sisi? Don Francisco, yo por lo menos no lo haría. Ok, gran aplauso para Brad Byers. Un gran aplauso para él. Thank you very much. Un gran aplauso para Brad Byers. ¿Qué le pareció, Sisi? Extraordinario, don Francisco. Lo que me preocupa es si le duele. Oye, le salió hasta un poco de sangre, yo lo vi aquí. ¿Sangre y todo? Mira, si le miras un poco la nariz aquí, le salió un poco de sangre. Esto es súper peligroso. Mira, hazle un close-up en la nariz para que vea que había sangre ahí. ¿Ves? Entonces, ¿qué cosas, otras cosas insólitas hemos hecho? Un montón de cosas insólitas hemos hecho en el...